Señoras, señores, bienvenidos al diálogo 4 del quinto encuentro internacional BLUM, Memorialización y Usos de la Memoria. Este diálogo titula Gregorio Condori Mamani, autobiografía, y constituye, como el diálogo 3, un expreso homenaje a Ricardo Valderrama, antropólogo, coautor junto a Carmen Escalante, su esposa, de este viejo libro que constituye un testimonio excepcional por una suma de razones que podemos conocer y que vamos a profundizar en este diálogo. Para esto tenemos presentes a Andrés Chirinos Rivera, lingüista, él es magíster en geografía e historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Entre sus publicaciones destacan Las ilustraciones de Guamán Poma, coeditado con Marta Segarra y Rafael Mercado, comentarios 2019. El orden del Inca, por el licenciado Polo Ondegardo, coeditado con Marta Segarra, comentarios 2013. Tipus del Tahuantinsuyo, comentarios 2010. Atlas lingüístico del Perú, CBC 2001. Y Eros Andino, en coautoría con Alejo Maque Capira, CBC 1996. Así también tenemos a Gabina Córdoba de la Universidad Nacional José María Arguedas, Educación Bilingüe. Ella es educadora, quechua hablante nativa, licenciada en Educación Básica, con diplomado en Estudios de Género y magíster en Antropología. Docente en programas de educación intercultural bilingüe en el nivel básico y regular. Es coautora de Kaina Kunan Pakarin, Una introducción práctica al quechua chanca 2008 y Batallas por el quechua 2014, entre otras publicaciones. Y a José Renique, de Lehman College, Nueva York. Él estudió historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido investigador en el Instituto de Estudios Peruanos y en el Centro Peruano de Estudios Sociales. Desde 1991 es profesor en Lehman College y en el Centro Graduado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entre sus publicaciones figuran Los sueños de la sierra, Cusco en el siglo XX, Lima, Cepes, 1991, La batalla por Puno, conflicto agrario y nación en los Andes peruanos, Lima, IEP, 2004, y A Revolución Peruana, Sao Paulo, editora UNES, 2009. Decía que esta mesa constituye un expreso homenaje a Ricardo Valderrama, siendo que él, antropólogo, investigador, cusqueño, político, hace escasas semanas ha muerto en el cumplimiento de su deber como funcionario público, a contrapelo de la tendencia de la clase política, dirigiendo la nave de la Municipalidad Provincial del Cusco, fruto del COVID, que mata como mata la violencia política y la corrupción. Es paradójico y hermoso el que en un evento como este, en que se trata de la memoria y se rescate como aporte de la memoria su Gregorio Condori Mamani, coproducido con Carmen Escalante, su esposa, se rescate también para la memoria, al mismo tiempo, su nombre y su persona. No solo hacer un ejercicio de memoria desde su rescate, su Gregorio Condori Mamani, sino también de él mismo, co-creador y creación. Las razones de la importancia de este libro son múltiples. Estoy seguro de que nuestros invitados ofrecerán aportes al respecto. Solo mencionar el sutil y empático rescate de Carmen y Ricardo de la riqueza discursiva de carácter mítico de un hombre solo aparentemente simple, un huaxa, pero que tiene, sin embargo, una extraordinaria riqueza conceptual, filosófica, mítica, que expresa no solo de modo, de modo coloquial, en lenguaje oral, siendo que es analfabeto, un migrante finalmente, nacido en Acopía, Acomayo, Cusco, pero nunca renuncia a aquello que puede darle sentido a su existencia, que es lo aprendido culturalmente. Testimonio en primera persona, en el idioma original, que he hecho, ha traducido al castellano por razones de difusión de este conocimiento, de un hombre real, de carne y hueso, que no es una estadística, que no es una tasa, que no es un número o un dato en un papel, sino que es un testimonio semejante al de miles de personas y que literalmente Carmen y Ricardo descubren. La obra rescata el discurso perecedero del habla, limitado por el tiempo, para el lenguaje escrito y la imprenta. Puede hacerse
una comparación, solo lo señalo, con otras biografías. Podría comparársele, por ejemplo, con Wilka habla un campesino peruano, de Hugo Neyra Samanés, de 1974. El personaje también cusqueño Wilka, o con Santero y Caminante, de Jesús Urbano Rojas y Pablo Massera, de 1992. Esta también extraña y bella publicación, un rescate de un historiador y un caminante y artista popular, Huantino Ayacuchano. Antes de dar la palabra a Andrés Chirinos, de acuerdo a una convención con los participantes de la mesa, voy a referir las dos preguntas que nos ha llegado hasta ayer para que puedan guiar de alguna manera el discurso de nuestros invitados. La primera dice: ¿cómo podemos articular mejor nuestra sociedad para actuar de manera efectiva frente a los retos que nos depara formar una sociedad más justa e igualitaria? De Evelyn Blass. Y la segunda dice así: hablar de una interculturalidad para todos como una forma de diferenciarla de la interculturalidad en poblaciones indígenas. ¿Tiene un carácter de racismo y colonialidad? Esas son las preguntas que nos han llegado en una primera ronda. Por favor, dejo con la palabra a Andrés Chirinos, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial al LUM por habernos convocado y tener esta gran idea de hacer este homenaje a nuestro gran amigo, como ya lo ha dicho Harold, esto y estas palabras también que voy a decir, sobre todo quiero que sean un homenaje para Ricardo. Y también para Carmen, ¿no? Que son los co-creadores de esta gran historia, de esta, como podemos decir, esta obra maestra, ¿no? Que ya se ha convertido en un clásico de la literatura, podemos decir, o de la antropología, o de ambas, o de las ciencias sociales en general. Es una obra que abarca tanto en sus análisis, en sus detalles, que justamente es una de las dificultades, va a ser para muchos, como lo han señalado muchos especialistas, es difícil clasificarla. Generalmente se le dice que es un análisis testimonial, pero al mismo tiempo, a mí me parece que aparte de esta maestría, como digo, de poder haber resumido de una forma sencilla, ¿no? Para ser maestro muchas veces uno debe ser sencillo y esto es lo que hacen Ricardo y Carmen, hacer una obra sencilla y al mismo tiempo conjugar de una manera muy especial sus voces, su trabajo de ellos como antropólogos y el testimonio de Gregorio y Asunta, para convertir, hacer algo que es imposible hacer, ¿no? En principio, que es hacer que dos analfabetos escriban. Y eso es lo que ellos hacen, ¿no? Escriben por ellos, hacen esta cosa, esta conexión especial que hace posible que ellos nos hagan llegar su voz. Y ese es parte de ese atractivo que tiene esta obra, incluso empezando por el título, ¿no? Uno le llamaba la atención pasar por las calles del Cusco, de Lima, de muchos lugares donde se vendía este libro, a veces en los puestos, en las calles, y de pronto veía ahí un título que decía autobiografía, ¿cómo? Entonces Gregorio Candori y Mamani ha escrito, entonces también escriben. O sea, uno se hacía esa pregunta, después tiene que comprender todo el proceso, que no es tan fácil, porque finalmente, como digo, es una, a mi entender, una conexión especial, ¿no? Que tiene muy difícil de describir. Y transportándonos, haciendo eso, nos muestran una vida que pertenece a un grupo social que es, hasta hace poco ha sido tal vez, hasta hace décadas fue el mayoritario en el Perú, ¿no? El grupo de los campesinos,
quechua hablantes hasta los años 50, ¿no? Se consideraba que era casi la mitad del Perú, o hasta más. Este cambio que hay no es que hayan desaparecido, sino que simplemente han habido los cambios sociales, las migraciones, que hacen que ahora, como hizo Ricardo, que empezó a dejar, o sea, que ya él era un ex comunero, era un comunero que mantiene sus creencias, su modo de vida en muchos aspectos, pero que se convirtió en una persona urbana, como lo fue Azul, los dos. Entonces, ¿qué es lo que explica esto que decimos de que es una obra de tanto impacto, que ha sido reeditada muchas veces, ha sido traducida a varios idiomas, 4 o 5 por lo menos, y constantemente, desde el año 1977, 40 años, hasta que yo sepa al menos, hasta el 2014, hace pocos años, se vuelve a reeditar. Que está en cientos de bibliotecas y que es muy leída, ¿no? Aparte de muy estudiada, es muy leída. ¿Qué es lo que hace que esta obra sea que tenga ese impacto tan grande? Yo voy a intentar centrarme en dos aspectos, que es la autenticidad expresiva y cultural, ¿no? En esos dos aspectos especialmente. Y empezando por Asunta, ¿no? Cuando nos cuenta, de una forma pero así abrupta, ¿no? Nos pone con un ambiente parecido, por supuesto mucho peor, a esa peste que sufrieron en esos años, que hacía que la gente muriera cantumante, como dice ella, ¿no? Y ahí uno va entendiendo y va comprendiendo cómo pudo ser esa vida imaginándola y sintiéndola. Y eso es también el otro aspecto que es tan rescatable en el trabajo de Ricardo y Carmen, que es el aspecto literario. Su expresión, la expresión que nos hace, lo convierte en una obra de literatura que nos hace sentir, nos hace imaginar cómo era ese mundo. Y lo hace por todos esos testimonios que decimos de autenticidad, ¿no? Empezando por el idioma. El idioma, tanto el quechua como su traducción en castellano, reflejan el habla del quechua que se hablaba o que se habla todavía, porque casi sigue siendo el mismo, en la ciudad del Cusco. Y el castellano también que se habla en la ciudad del Cusco. Para muchos puristas, este castellano, este quechua, tiene rasgos que lo hacen que no sea, no tiene la pureza, ¿no? Como dicen algunos, que debería tener. Y porque ningún idioma la tiene, eso lo hemos discutido en otros ámbitos. Pero justamente el lector, y eso es por eso quiero incidir en eso, el lector, no solo el especialista, sino el lector amplio, el público amplio que tiene este libro, se deja guiar, creo yo, por los símbolos donde encuentra lo que es auténtico en el libro. Y uno de ellos es, yo por como decir, como anécdota quiero señalar, cuando alguna vez reeditamos el libro solamente la parte de Asunta en un programa de alfabetización, yo por mi ignorancia quise cambiar 8 días nimpi, ¿no? Que decía cuando habían fallecido, ese lavado de ropa, ¿no? A Chataxaco, y que se hace 8 días nimpi, y yo pensé que tal vez se podía poner puncha, o sea, pusas puncha o nimpi. Y eso, un amigo Rufino Chukimamani me dijo, pues, que no. Y él era, a mí me gustó tanto, y por eso recuerdo esa lección de, no se podía decir, porque 8 días nimpi significa ese lavado de ropa que se hace por un fallecido a los 8 días, y solo se puede decir así. Y ese es quechua, ¿no? Si uno dice otra palabra, no lo va a entender. Así como ese, hay otros 1000 ejemplos sobre el uso de la lengua, cómo realmente lo plasman tanto como en la transcripción en quechua como en la traducción castellana. Y eso hace que ese testimonio sea tan auténtico y tan reconocible. Los datos para hacer ver, ¿no? Que
que el testimonio, o sea, el libro, el texto, llega a ese público amplio, no son tan evidentes, tal vez no se han recogido, quiero decir, no hay, no sé, al menos de muchos estudios que lo recojan, porque no suele salir en las críticas, ¿no? Tanto como son los estudios antropológicos, lingüísticos, sociales, o incluso en otros aspectos. Pero tuve oportunidad de verlo justamente porque trabajamos en la alfabetización, ¿no? con eso. Y ahí es que uno veía que las mujeres tenían, cuando les contábamos estas historias, se las leíamos, literalmente, había una identificación total con esa historia, como una historia tan triste, ¿no? Que a mí me parecía hasta difícil de leer como la que tiene Asunta. Ella misma nos dice, nos cuenta después de esa peste, el tiempo de la hacienda, los arrendiris, cómo las maestras, ¿no? Eso era algo que me impresionaba, cómo la maestra, por cierto, ¿no? Que con todo respeto, porque yo también me siento maestro y he trabajado ahí, y es como, pero esa maestra malvada que tenía que solo se dedicaba a hacer negocio, ¿no? No enseñaba absolutamente nada. Ella dice, Asunta, demonio timpumpachá, Karen, ¿no? Bueno, frases así como huacayus callata, kaj muyuyus paiku, cuando estaban los niños, ¿no? Que lloraban y estaban llorando, dando vueltas a su mamá por el maltrato. Ese tiempo de la hacienda. Y esa frase es como que dice, sufrimintuta aisata, aisaita callarico, ¿no? O sea, comenzamos a jalar de nuestro sufrimiento. Y toda esa vida que cuenta impresiona todo, pero solo me refiero también a esa resiliencia. Es algo, o sea, es un sufrimiento casi continuo, casi no hay que parar, pero tuvo la fuerza, hay que señalarlo, de separarse de ese malvado esposo que tuvo, ¿no? Eusebio, ¿no? Que lo llamó. Bueno, en Gregorio igual, yo quiero referirme, pero especialmente a lo que Carmen ha señalado cuando hablaba sobre Nojanchis Runacuna, a ese pensamiento religioso, ¿no? A esa gran habilidad que tuvo Ricardo, ¿no? Que nos lo ha señalado, de ese lenguaje que conoció. Yo no sabía ese detalle y nos conocíamos bastante, y tal vez no caí en cuenta. Lo que sí me daba cuenta era ese dominio que ha señalado Carmen, que tenía del quechua, que era tan especial, que realmente admiraba, y se admiraba mucha gente, ¿no? Siempre de escucharlo, aunque fuera en regiones distantes, como era Arequipa, ¿no? Con quechuas un poquito diferentes. Entonces, en eso está tan bien recogido en el libro de Gregorio, que esas creencias, y también en la parte de Asunta, ¿no? Esas creencias, ese sistema de creencias, de creer en, como lo ha señalado también su idema, ¿no? En esa reciprocidad, en ese Aini, en esos santuarios que ahora son pues, católicos, ¿no? Como el Señor de Pampamarca, el Señor de Huanca, en la Madre de Tierra, toda esa vida que cuenta, son todos esos aspectos que hacen que uno se vaya identificando, el campesino que lo escucha, se vaya identificando. Tuve ocasión, por ejemplo, de leerlo, el texto, en la plaza en el mercado de Chivay, ¿no? En Arequipa, en quechua. Y bueno, se juntaba muchísima gente, cada vez tanto fue la audiencia que tuvo, que llamó la atención del puesto policial, y fui llevado al puesto policial para explicar por qué yo estaba hablando en quechua y tanta gente estaba escuchando y si estaba pasando un mensaje subversivo. O sea, sospecha de... Bueno, tuve que salir de ese problema y realmente ya no pude seguir hablando, ¿no? O sea, leyendo el texto porque ya me asusté, ¿no? Por las consecuencias que tenía. Cuando nos preguntan, ¿no? Intento al menos tocar esa pregunta que nos dicen de la interculturalidad o de la justicia. Uno tenemos que comprender, como también nos dijo Carmen en la exposición anterior, que estamos en un mundo, o sea, se vivía una injusticia tan grande, tan radical, que como nos las cuentan, ¿no? En muchos aspectos,
pero que realmente era difícil hacer algo, o hasta proponer algo. O sea, ahora hemos cambiado muchas cosas, como ha dicho Jean-Jacques, no se contaban cosas, ¿cómo se podían contar? Yo hasta este detalle, por ejemplo, de lo que fui acusado, o casi acusado de terrorismo, casi no lo podía decir, porque si uno contaba eso ya era sospechoso. Andrés, cualquier cosa era sospechoso. Andrés, sí. No quiero ser la del policía del puesto. No, sigo después. Claro, muy bien, muchas gracias. Ya. Continuamos con nuestra siguiente invitada, por favor. Adelante, Gavina. Muchas gracias. Quiero saludar a todos los que han organizado el evento. Agradezco la invitación y también saludo y agradezco a los amigos Andrés y José que comparten conmigo esta mesa, este tema, esta historia que creo que a todos nos cautiva. Sin embargo, como un homenaje justo a Ricardo y creo que al pueblo peruano, quisiera decir algunas palabras en quechua. Runa masilla ikuna, turi ikuna, ñaña ikuna, kusatapunim, kunan pachapi, tupanchik, erimanchik, kikinchik manta, kikinchik hina runa kuna manta. Chairaiku yuyarinchik, turillay, Ricardo, sahiwanchiknya. Hinallata ancha kuyakuita, sonjuimanta, mastarini, ñaña y carmenpak. Llahtamasi, antisuyo masiku. Suyunchikuna kuskarak mikachkanriki, apurimak, kusko, hukliakarhanchik, konan sapachaska. Runa kunaha huklaya kanchik. Chairaiku kunan jabarichimosak, rimaikamosak, kai jeljamaitu jespiches jangomanta, warmihari, yanantin, kaitaruarjako. Chainan maipipas yanantin, imatapas ruanchik, jespichinchik, wanyu ilanyan rakiwanchik. Chaina cha, liumantapas rakiwasumriki, wanyu ichayamuspaka. Y tengo unas vistas para compartir. Carla, por favor, quedamos en que podría mostrar. Y este homenaje a Ricardo es básicamente sacando un gráfico que salió en una publicación y me parece justo. Y decía Yanantin, porque ahí está Iskainingo, Ricardo, Carmen. Ñaña y Carmen, si estás escuchando, Ancha Kuyakuini. Jampas causa Kuyaira. Hay tanto que nos puedes brindar todavía. Siguiente. En este homenaje quiero básicamente como profesora, como que hago docencia desde primaria, secundaria y actualmente desde hace algunos 10 años en formación de maestros bilingües interculturales, creo que mi homenaje se centraría en cómo me encontré con el texto. Este texto, Gregorio Condori Mamani, como ya lo dijo Andrés, fabuloso, maravilloso, refleja lingüísticamente estos más de 4 millones que somos en el país después de 500 años. Y también en castellano, porque es el Perú oficial, es con el que podemos comprendernos de algún modo, aunque no en su completitud, como las culturas son diversas, ¿no? Entonces, yo cuando encuentro el texto, en realidad lo usé para lecturas con los estudiantes, pero fotocopiando solo la parte
de las páginas en quechua, porque darle ambas páginas era como que se van al castellano. Entonces, esto me ha dado como producto que los mismos estudiantes estaban encontrando en estas líneas, en estas páginas, un reconocer la realidad de nuestro país en cuanto a nuestra condición de ciudadanos desde los años en que este texto ha sido elaborado. Y allí quiero agradecer la sensibilidad, quiero reconocer la maestría con que han podido trabajar el texto. Y yo creo que no es solo el profesionalismo, es la humanidad, son los ojos que han mirado, que han sentido a los seres que han podido encontrarse. Ese tupai en el quechua, chaitincuicui, para poder compenetrarnos y haber hecho tantas sesiones de entrevista, de conversa y de haberse aproximado tanto como para que Gregorio pueda con maestría narrar, contar, describir, recordarlo todo y poder darnos realmente con una calidad impresionante también. Siguiente. Entonces, la obra, como siguiendo lo que dijo Andrés, va pues desde mitos hasta realidades políticas, económicas, lingüísticas y mucho más. Y con todo ese contenido, con todo ese bagaje que trae, y Matata Jamotachiwan, que me ha hecho reflexionar junto con mis estudiantes. Y Echaikunata Willakun, hemos encontrado conceptos, explicaciones a esos conceptos, como tendríamos en la página 36, que explica con maestría en qué consiste el Aini. Llam capacos captiki, huk hamon, manatach llam kaskan manta, huponki chojolgetaga, netachayana pasos kaigimanta, pachayana pailavanta kotichinki. Y dice expresamente, puedo leer, yamanapagnikitam hamurko, chaymantatach mana haikajpas pagota jolgepeja karcho. Ni yanapacus haikimanta, ni yanapacusus haikimantapas. Es una explicación genial y yo incentivé que los estudiantes también pudieran explicar las terminologías que utilizan. Un segundo punto, causa kuininchik, mana jawaris jakashanta. La narración de lo que pasa en el hospital cuando su primera esposa estaba enferma no es nada ajeno para los que estamos inmersos en la salud pública. Chaimanta kunan kamapas no ha cambiado mucho. Las formas han cambiado, pero la discriminación, el maltrato, la no atención, la desubicación de los que trabajan allí sigue igual. Y con maestría también repite la palabra que le dice la enfermera, ¿no? Cuando le dice que está todo bien, y él sigue preocupado de su esposa, él está diciendo, está denunciando que no hay una verdad, no se puede confiar. ¿Y a cuántos todavía ahora? Hoy mismo sigue pasando esto. Un tercer punto es Imaina Hampiku y Kashanta. Él sabe cómo se puede curar. Lamenta que su esposa ha muerto y dice, quizás si no hubiera llevado al hospital, Hampita Hoy Mankarja, Manapascha Huanyun Manchukarja. Tanto me han hecho esperar una unaita, Chaiping Pulmón Ninchirirusja. Yo creo que ahí hay una forma de entender la salud y esta política de salud pública que está en cuestión hasta ahora.
no podemos decir todavía que esto ha cambiado. Yo creo que el último punto que considero es que huchangunata rexikun unanchajnin pajayampi. Cuando se va a casar con Asunta, va donde el padre que tiene que confesarle sus pecados. Y dice que tanto tiempo, una iñamana huya kuskachu huchangunata. Hinastansi chiriangrak, humpingrak, yuyanchu, mana yuyanchu. Hinastan, pero es sincero y franco, dice, cuando el padre le dice, eso nomás son tus pecados, le dice, kachkangrajami, manam umayman jamonchu. Entonces el padre finalmente le dice, reza, hijo, reza. Este vínculo con la comunión que quiere conseguir, que lo hace, lo ejerce, este hombre campesino, yo creo que también nos informa cómo es el vínculo con Dios, cómo es nuestra relación, y después todo el sincretismo, todas las formas de acción que tenemos. ¿Por qué no pasa, Gregorio? La pregunta sería, ¿por qué no ha pasado? Porque si enumeramos todo cuanto ha pasado desde lo niño que es, en él está encarnado todo lo que a un ser humano le puede suceder, todas juntas, como diríamos. Siguiente, por favor. Una voz completamente de la vida andina. Eso dice Tom Suidema cuando prologa el texto de la edición de 1986. Y justamente Ricardo Valderramaja, Carmen Escalanteban, Gregorio Parimaininta Uyarichinco. Ya lo dijo Andrés. Es esa voz que no pudo haber sido escuchado si era voz hablada, sino escrita para que pueda llegar a muchos más. Y ese trabajo, pues, ahora es un material importantísimo. Si queremos conocer al Perú y queremos tener sensibilidad y queremos decir el pueblo, soy el pueblo, yo creo que hay que leerla. Manaya llactamasillan manchu. No solo esta voz es para los que son como él o los que somos de la sierra, los que somos en los Andes. Asuanja suyuntimpi kamachikujkunapaj. Es una voz para que escuchen los que tienen decisiones en los espacios de decisión política en cualesquiera de los sectores de nuestro país. Sobre todo, Chaipaj. Y por eso creo los que han editado han hecho muy bien con sabiduría la versión castellana también. Yuya esa pacasjanta jawarich. Genial. Gregorio, uno termina casi enamorado de Gregorio. Un hombre que tiene tantos oficios, se sobrepone a todas las cosas que le suceden, pero también está diciéndonos, creo, tanto Gregorio como los que han escrito el texto, nuestros amigos Carmen y Ricardo, que todos, todas las personas tienen esa misma condición. Esa inteligencia, esa capacidad, la competencia que tiene. Y yo creo que, como él, paijina llapan runakuna kashanchikta jawarichin nanachikunanchikpaj. Para que si internalizamos que también somos como Gregorio, podamos hacer respetar la condición humana que somos. Porque tenemos conocimientos, porque tenemos una lengua que puede transmitir protesta, denuncia, conocimiento, el sufrimiento, la historia, la vida. Y wow, cómo conoce la geografía para describir
todos los espacios que él quiere contar y cómo recuerda las fechas y cómo nombres y apellidos de las personas que consiguió, los amigos, la fábrica donde ha ido a trabajar, qué estrategias ha usado para trabajar y que ha estado hasta en las protestas. Entonces, los jóvenes al leer este texto han dicho, y nosotros con más razón tendríamos que generar y producir esta agencia que tiene Gregorio. Siguiente, por favor. Finalmente, me gustaría destacar tres ideas que aprendí, que quisiera ahora, creo que como homenaje, explicitar en este evento. Y matata yachari chivasca, kachkan. Hechuasimi pijel hakunataja, liapanchikmi. Liapanchikmi suyukuna piñawinchachuan, ñawichaenta atichuan. Yo creo que no hay ninguna limitación, ni por el vocabulario, ni por la forma que se ha escrito. Y no debe haber pretexto de decir es otro quechua o de otro tiempo. Y hay que leerla porque eso nos deja entender y nos amplía también nuestro horizonte de no ser burbujas en esta familia de lenguas quechuas. Y mis estudiantes aprendieron a manejar varios vocabularios que no son de la zona de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Por ejemplo, cuando habla de Asunta y dice Mikuna waikuita hayacharhan sumakta. Entonces decíamos, nosotros estaríamos diciendo Mikuna yanuita hayacharhan sumakta. Entonces amplía el vocabulario y no pone pretextos de decir que no lo va a hacer porque no es de su variante. Y tengo varios ejemplos de eso. Gabina, hemos sobrepasado el tiempo. Bueno, yo puedo en la siguiente ronda culminar con estos dos puntos. Muchas gracias. Bien, agradezco. Entonces, por favor, tiene la palabra José Luis Reinique. Sí. Muchas gracias, Manuel Burga, por la darme la oportunidad de tener el privilegio de participar en este panel. La verdad es que preferiría estar en la audiencia en este momento para seguir escuchando a mis compañeros que han estado realmente brillantes, pero tengo que hablar. Y yo me voy a poner en un punto de referencia muy diferente al de mis compañeros para tratar de entrarle a esta pregunta que ya la planteaba Andrés sobre los factores que llevan al impacto o que explican el impacto del libro que es el motivo de nuestra conversación. Y desde mi perspectiva más totalmente distante de las regiones andinas del Perú, quisiera empezar con un... Y el hecho también de que soy historiador y que me gustaría enfatizar este hecho por las responsabilidades que nos alcanzan a nosotros como intermediarios culturales y de alguna manera manufactureros de la memoria histórica por calificación profesional. Quisiera comenzar con un par de citas de dos manes de la historiografía peruana. No sé si pueden ver. ¿Se ve? Sí. Ok. Sí, sí. Quisiera empezar con esta cita que es casi obligatoria cuando se habla de la cuestión del tema del indio en la historia republicana y que al citarse se le toma casi con un tono de tarea completa, de cosa ya finiquitada, de tema saldado, ¿no? A mí esta cita me fastidia mucho, la verdad. Mientras más la leo, más me fastidia, porque es aguada, es timorata, es historicista, ¿no? Promueve una especie de imagen de una...
cuestión gradualista, ¿no? Todos nos vamos educando y eventualmente todos somos uno. Y se pierde todo lo que en los últimos 30 minutos he escuchado, ¿no? Sobre todo la magnífica anécdota de Andrés sobre su lectura del quechua en su lectura del texto en Chivay, o lo que Bagrina nos está contando de cómo estudiantes en Huancavelica aprenden y amplían los horizontes de su quechua, ¿no? Más contundente y más atesorable me parece esta otra cita de don Pablo Massera, ¿no? Que en su segunda parte, como verán, realiza una interpelación fuerte, contundente a qué tipo de memoria se puede organizar en una sociedad en la que la historia documentada cubre el 5%, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera plantear es que en realidad a estas dos perspectivas le falta mucha dialéctica, ¿no? Le falta precisamente lo que ustedes nos han mostrado al hablar del uso práctico de este texto etnográfico, ¿no? Es decir, ese conflicto, esos dilemas, el hecho de que las cosas cambian y no cambian. Y yo diría más bien que a lo largo del siglo XX lo que nosotros hemos tenido son momentos de debate y momentos de fricción con todos estos temas que estamos discutiendo aquí, que en el fondo no son otros que el problema de reconocernos, ¿no? como unidad, ¿no? Entonces, se me ocurre hacer un listado de ocasiones y de momentos en que una diversidad de eventos culturales provocaron este tipo de fricción, este tipo de comentario, de discusión que toca a la gente, ¿no? Como en vuestras anécdotas ha quedado claro. Aquí, dos de ellos. La publicación de Tempestad en los Andes, donde Luis Valcárcel sale y dice el Perú es un pueblo de indios, y el célebre debate sobre todas las sangres en el Instituto de Estudios Peruanos, que fue redescubierto y que nos entregó como una especie de eslabón perdido para entender la larga y compleja relación intelectuales, pueblo indígena, cultura quechua en el Perú. El otro momento es el rostro de Túpac Amaru, vinculado al proceso político velasquista, en una revista, es una especie de comercial, una nueva revista llamada La Corriente, Jesús Ruiz Durán, el autor de este rostro de Túpac Amaru, discute, comenta, cuenta toda o reconstruye el contexto en el que se dio este diseño, ¿no? En que se produjo este diseño que como ustedes saben, los que tienen contemporáneos, recuerdan como un momento fundamental de nuestro ciclo vital, ¿no? Ahí también se produjo un debate, una discusión, y nuevamente el lugar de la cultura quechua, de los pueblos indígenas, en la construcción del Perú republicano, dominado por la parafernalia y la simbología criolla. Y el otro momento de 1975 que yo lo recuerdo vívidamente es este que está ilustrado por mi slide, que es cuando se entrega el Premio Nacional de Cultura a López Antay, el artesano ayacuchano, y se crea una discusión tremenda en torno a qué es cultura, si la diferencia con artesanía, si la obra de López Antay podía ser representativa de una cultura nacional. Yo creo que el libro que estamos discutiendo pertenece a esa larga estirpe de momentos que nos han sacudido y que nos han hecho mirar hacia adentro del país, abrir nuestras mentes y tratar de entender cuáles son las tareas pendientes y el enorme reto de construir un país unificado. El problema es que, como ocurren con estos debates, es que son debates que quedan subterráneos, ¿no? Y yo en mi segunda parte me voy a referir a tocar algunos puntos de ese debate
que me da la impresión que se ha perdido. Las reacciones que hubo a la publicación del libro, la discusión que hubo en revistas como El Panchis y una revista efímera que se llamó La República, donde participaron antropólogos, historiadores, etc. Yo en 1977 era un joven estudiante y honestamente esto para mí no hay recuerdo de este libro sin ese debate. Porque yo todavía... ¿Qué tenía en la mente? Yo había ido al Cusco y si algo me había llamado la atención eran los cargadores, porque era imposible no mirarlos, ¿no? Y cuando sale este libro y veo todo el material al que me voy a referir posteriormente, me quedo sumamente impresionado. Este slide trata de ilustrar el número de ediciones que ha habido, las traducciones a diferentes idiomas, la historia misma del libro, cuyo título apropiado solo llega en la edición en inglés, donde hay un reconocimiento a Asunta Quispe Huamán desde la carátula misma y con una fotografía, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante reconstruir brevemente la historia de este proyecto, ¿no? Y me remito a esta foto relativa a un breve documental que todos ustedes conocen, denominado El Cargador, que está en YouTube, está en la red, se puede acceder en cualquier momento, y que es uno de los artefactos culturales, uno de los documentos más poderosos que yo he tenido oportunidad de ver sobre el tema que está en discusión y que evidentemente nos puede vincular a aquellos que no hablamos el quechua con esta, la complejidad, con la realidad que se está manejando, ¿no? En esta foto se puede ver a Jorge Viñati, el camarógrafo cusqueño, a Gregorio Condori, joven todavía, y a Figueroa, en su juventud, a Luis Figueroa Yávar, el cineasta, y añado esta foto porque ahí está Ricardo Valderrama, 28 años, estudiante de la Universidad de San Antonio Abad, que entra al proyecto como en su condición de antropólogo y como el intermediario de este grupo de cineastas apoyados por una organización de obreros de Alemania para filmar este documental, ¿no? Entonces, esto ocurre en 1973 y lo interesante de todo esto es cómo en el... Esta es casi una escena tipo Guamán Poma, ¿no? Es Ricardo y Gregorio representándose a sí mismos en el documental en una mudanza. El estudiante pobre mudándose a Coripata y todo su dormitorio prácticamente en la espalda, en la humilde espalda de Gregorio Condori, ¿no? Y van dialogando, el diálogo en quechua se escucha en el trasfondo y hay una voz de un narrador, ¿no? Y el tono del texto del documental, que solo dura 8 minutos, insisto, es de reivindicación social claro y directo. De hecho, es la agenda, el programa del documental es la reivindicación social. Gregorio, obviamente, avanza, pone en el tema sus preocupaciones, se siente aquí el trabajo de diálogo y de sensibilidad que Gavín ha detallado de una manera tan sutil y tan bella sobre cómo sobre ese elemento como la base misma de esta etnografía que nos van a entregar después. Y entre el 75 y el 77, Ricardo y Carmen regresan a conversar con Gregorio
Ricardo lo busca para trabajar temas relativos a su tesis en la Universidad de San Antonio. El documental se convierte en historia de vida. Y si hay algo para subrayar, es la revelación de que se habían conocido en el 68. Es decir, antes del documental. Había ahí una amistad. No añado más porque lo que ha dicho Andrés sobre autenticidad expresiva, lo que ha dicho Gavina sobre sensibilidad, humanidad, reconocimiento, son precisamente los temas que están en la base, en la mata de este trabajo, ¿no? Entonces, José Luis, de esta manera, y aquí, hasta aquí llego, se puede plantear un reclamo de autenticidad y voy a retomar en mi próxima intervención. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Se me informa que estemos con el tiempo casi vencido. Tenemos un poquito más de 5 minutos. Yo rogaría que las próximas intervenciones sean de no más de minuto y medio. Pero decir también que esto creo que obliga al LUM a extender más mesas sobre la obra de Carmen y Ricardo. Por favor, Andrés, no más de un minuto, te ruego. Ya, muchas gracias. Yo entonces en este minuto solamente quiero enfatizar esta visión que nos dan a través de este libro y ese aspecto religioso, ¿no?, que ha sido mencionado por Carmen y por varios otros. Y solo una pequeña anotación respecto, a mí se me ocurre, a los que estudiamos historia también, ¿no?, que nos interesa la historia andina, cómo fue antiguamente, antes, la prehispánica, ¿no? Este famoso sistema de seques del Cusco, con sus huacas, casi la mitad de las huacas se llaman puquios, son pachas, o están en los ríos, o están en las cumbres, que tiene que ver con los ríos. Una de estas huacas tan importantes del Cusco fue Pachatuzán, y como se ha dicho muchas veces, estas huacas después han dado, de alguna forma, que no es fácil precisar, origen a los santuarios, como es el Señor de Huanca. Y Gregorio habla de ese santuario y nos habla de esos manantes y nos explica cómo algunos manantes son para ser mejor persona, otros son para curarse. Y nos pone esto en ese contexto de una nueva creencia que se ha formado, ¿no?, a partir de los de esta herencia antigua, en un nuevo sistema donde los santos cristianos adoptan muchas de las formas que tenían, y los mitos que se cuentan, o las historias o cuentos, como él los llama, son los que de alguna forma nos van a permitir, creo yo, eso es por eso decirlo muy brevemente, entender cómo fue nuestro pasado. De una forma limitada, es cierto. O sea, han cambiado muchas cosas y muchos cambios no los podremos determinar. Pero cuando nos cuenta Gregorio cómo este santo, este señor de Huanca, se quedó plasmado en la piedra Huanca, que es donde está su santuario, es algo que me hace recordar, a cualquiera creo nos puede hacer recordar, los mitos que cuentan de Sarmiento de Gamboa y en otros cronistas sobre cómo se formaban y las historias que había detrás de las huacas y de en los seques que nos cuenta también Polo o Cobo, el padre Cobo. Gracias. Nada más. Gracias. Sabina, por favor, muy brevemente. Sí. En efecto, voy a terminar estas dos ideas. Kunan pachakuna pashinallara mirunasiminjik usuchisja honjasja sarunchasja kachkan. Yo creo que también permanece ideologías que aún persisten para separar, para que la unión en cuanto a la comunicación no sea fluida. Un último punto es paikuna jinar una masinjikta javarispaja, me refiero a Carmen y Ricardo,
si como ellos pudiéramos tener la sensibilidad y recoger estas historias, sobre todo la voz, Rima y Ninta, Uyarichis Paja, y a Papas, Runayaita, Aipachuancha. Creo, Ricardo, sobre todo, al poner la voz de Gregorio, nos está haciendo un llamado a que pensar en la muerte dignamente como ciudadanos también es un derecho. Y no pensar que vamos a estar en la fosa común o que nadie nos va a mirar. Yo creo que hay un mensaje grande allí. Y eso lo tenemos que pensar ahora, hoy, desde todas las esferas y el pueblo en conjunto. Agradezco mucho, Manuel, por haberme invitado. Gracias por tener esta ocasión de también tener voces los que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Gabina. Por favor, José Luis. Sí, yo quisiera, bueno, terminar recordando que en los años 70, fines de los años 70, durante los años 80, los testimonios se pusieron de moda. Cuando yo vine a los Estados Unidos a estudiar, eran lecturas obligatorias en los cursos sobre Latinoamérica. Y cuando miro retrospectivamente, y recuerdo algunos de los títulos que se manejaban, perdón, ya esto se me chispoteó totalmente, y recuerdo el libro de Rigoberta Menchú, Domitila Barrios, inclusive Saturnino Wilca, ninguno de esos textos podría ser el objeto de una reunión como la que estamos teniendo ahora. ¿Por qué? Básicamente porque respondían a agendas del momento, porque respondían a agendas políticas, porque eran manufacturados de una manera en que se transmitiera un cierto mensaje para el momento, para la coyuntura, para el periodo, o porque transmitían una imagen no auténtica, en última instancia, de lo que se quería transmitir. Lo que creo que ha sido un éxito de este panel, si me permiten, es precisamente haber logrado explicar cuáles son esos factores, eso lo han dicho claramente mis compañeros del panel, que determinan que aún hoy día, a varias décadas de la primera publicación de este libro, aún lo estemos discutiendo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Solo decir dos ideas. Uno, creo a dar una recensión, un segmento muy pequeño, 5 líneas, de una recensión hecha de este libro hace muchos años, hecha por Javier Zorrilla, un antropólogo de la Universidad Católica, lamentablemente también fallecido hace ya una buena cantidad de años. Las últimas líneas de esta recensión dicen así: faltaba escuchar la voz directa, natural y libre de un indígena andino, de alguien que vive con nosotros, pero no es como nosotros. Ni siquiera Arguedas, esto es atrevido, ¿no? Ni siquiera Arguedas, indio, mestizo y blanco, pudo hacernos llegar en un relato extenso, por lo demás bien editado y bien traducido, la voz genuina y la experiencia vital de un hombre del Ande. Ricardo Valderrama y Carmen Escalante lo han conseguido. Estas dos últimas mesas han constituido un homenaje a ese hombre hermoso al que algunos hemos tenido la suerte de haberlo conocido, así como de haber conocido a su esposa, la doctora Carmen. Entonces, sin más, gracias a todos por escucharnos y damos el paso para la relatoría a Julio Abad.